Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Como saben, como tester de tecnología dron, tratamos siempre de ser muy prácticos y probar los drones, como decimos, en campo real. Y cuando todo está funcionando muy bien, saben que lo demostramos. Por eso grabamos casi siempre todos los vuelos y una forma muy práctica de probar o testear los equipos. Pero también cuando digamos que hay un impasse que está afectando a centenares de usuarios, o en lo personal simplemente me pasa a mí, tampoco tengo ningún reparo, como decimos acá en Colombia, pelos en la lengua para hablar sobre el asunto, como lo es en esta situación con el Mini 3 Pro y el problema de humedad que están presentando un buen número de usuarios. Quise aplicar una encuesta sobre esta situación en mis redes sociales y en 24 horas el 49% confirmaba que sí había tenido problema de humedad y el 51% no ha tenido problema de humedad. Si vamos a ser más precisos en esta encuesta que la apliqué en Instagram rápidamente en mi historia, te invito a que me sigas por mis redes sociales y cuando tengas anomalías me las compartas. Porque a mí me encantan los chicharrones, por decirlo así. Creo que allí es donde hay que apuntar y por eso el canal es un poco más técnico y más enfocado a la operatividad del dron. Entonces, de 325 personas y votar, 160 dijeron que sí, que es ese 49%. Y 165, que es el 51%, dijeron que no. Entonces, inmediatamente, porque yo también he tenido este problema de humedad con la unidad que nos envió DJI para probarla, hice la siguiente pregunta y ya solucionaron, a lo que el 76% respondió que aún no ha solucionado y tiene este problema de humedad que básicamente se presenta en los primeros minutos cuando se despega el dron. Entonces dije, bueno, esto hay que hablarlo, hay que reportarlo. Yo ya lo reporté a DJI. Lo bueno o lo positivo es que, digamos que a mí se me ha solucionado, a mí se me ha presentado unas 4 a 5 veces cuando iba a volar el dron. Pero leyendo y mirando los argumentos, porque esto ayuda a que se llegue a una verdad, digamos que coherente y práctica y que realmente aplique a la mayoría de los casos, me llamó la atención algunos comentarios que justamente voy a aprovechar para leer aquí con ustedes antes de dar unas recomendaciones para aquellas personas que no tienen este problema pero lo quieren evitar y los que la tienen y quieren solucionar, al menos con lo que a mí me ha funcionado. Pero entonces leo. Guillermo Bram: qué mal cuando estas fallas pasan en un producto tan caro. Me acuerdo que también les pasó a varios con el Mavic Pro y por suerte cuando tuve el mío nunca tuve ese problema. Saludos, amigo Guillermo, gran amigo y fiel suscriptor de este canal de antaño. Y aquí argumento lo siguiente, es real. La verdad es que este caso, si bien se puede decir que se puede presentar cuando se vuelen ciertas condiciones, desde el modelo del Mavic Pro no teníamos un caso como el que estamos presentando ahora con algunas unidades del Mini 3 Pro. ¿Y por qué hago este video? Porque algunos podrían decir, bueno, Jato, a ti te envían los drones, entonces es mejor que no hables, o si hablas de DJI te va a sancionar o algo. Bueno, ustedes ya saben cuál es mi personalidad y carácter frente a eso. Y creo que el canal justamente ha crecido es por hablar cuando todo está bien, pero también hablamos cuando se presenta este tipo de casos en los usuarios y la empresa como tal, en este caso DJI, lo tiene que tomar de manera profesional. Y si es un defecto de fábrica, estoy seguro que las próximas unidades o lotes van a ser corregidas y van a tomar las medidas pertinentes. Entonces, unas unidades del Mavic Pro antiguamente presentaron este problema, luego esto desapareció. Pero lo bueno es que los que tuvieron problemas lo pudieron solucionar con algunas soluciones caseras y ya vamos a mencionar algunas de ellas que en lo personal a mí me sirvieron. Otro comentario: estuve revisando algunos canales y videos del Mini 3 y aparentemente un problema de diseño del equipo al tener el estabilizador y ventilación en esa posición, recibe humedad y condensación disipada desde el dron, especialmente en climas tropicales o propicios a generar humedad. Saludos desde Chile, excelente canal, Hatu. Saludos, amigos. René,
Bueno, este comentario la verdad es que tiene bastante lógica, pero igual no podemos desconocer, tratando de ser, digamos, como un poco sensatos y equilibrados, que más de la mitad, al menos, no ha presentado dicho problema. Así que tocaría esperar si estas personas que dicen que aún no tienen problema, cómo les va para decir que sí es un problema de diseño. Hablando de problemas de diseño, algunos recomiendan hacerle un pequeño orificio en esta parte que muestro de la cámara del dron, porque básicamente es como si no tuviera por dónde respirar. Entonces, con el calor de circulación, hace que se genere una especie de condensación o esta especie de humedad, y bueno, pasa esto. Pero recuerde que si usted hace esto, automáticamente su equipo o su dron va a quedar por fuera de garantía. Yo recomendaría primero que haga las recomendaciones básicas que le vamos a dar, y bueno, seguir comentando sobre el tema. Javier, no puede ser que tenga el mismo problema del Mavic Pro original. Yo lo tuve y fue un dolor de cabeza que se le quitara. Lo único que me funcionó fue dejarlo en posición vertical como 4 días, que le diera el sol directo a la cámara, y luego ponerle el filtro. Hablando de filtro, algunos recomiendan y dicen que lo han solucionado colocándole un filtro y listo. También asumo la sugerencia tuya de subirlo y bajarlo varias veces hasta que se le quitó. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias, Javier. Y bueno, ya que él menciona allí, porque cuando pasó esto con el Mavic Pro lo mencionamos, sí, es real. Cuando tú despegas el dron y aparece esta humedad, si tú lo mueves, especialmente en modo sport, digamos 1 o 2 minutos, esta humedad automáticamente se va a quitar o se va a ir. No lo resuelve de raíz de una vez, tocaría volarlo un par de veces continuamente y sí, se va a ir la humedad. Al menos fue lo que me pasó con el Mavic Pro, y en este caso con el Mini 3 Pro también. Ese día que iba a hacer las tomas, gasté un 30-35% de la batería moviéndolo en modo sport y se fue la humedad, pero no lo va a resolver de raíz. Es algo que sirve como solución allí rápida. Por el momento no, pero vendría de maravillas un video para prevenir, curar ese problema por las dudas. Siempre viene bien. Bueno, esa es la idea, Fernando. Cristian Camilo Martínez, a mí me ha pasado 2 veces. Las 2 veces que me pasó, tuve el dron una noche en el cuarto con aire. Mi solución fue colocarlo al lado de una condensadora de aire toda la noche y listo. Pero la verdad es algo muy molesto. Ya que el amigo Cristian menciona esto, es verdad. Entonces, aquí 2 recomendaciones tal vez para evitar eso. Si usted transporta su dron en el vehículo o en el carro, cuando usted mantiene el aire acondicionado muy alto y después usted sale y deja su dron allí y la maleta incluso no está cerrada totalmente, esto también influye a que pueda molestar la cámara por factores de humedad, porque esto con el tiempo y esta práctica repetitiva termina ocasionando y generando este problema. Entonces, tome allí cartas sobre el asunto e inmediatamente hablamos sobre algo que le sirve a muchos para prevenir o evitar, porque allí está el problema. No es secarlo, pero seguir, digamos que con la práctica o el hábito que ocasiona este problema. Y las bolsas de sílica son una excelente opción para que usted las mantenga en su bolso o cerca allí al dron, a la cámara, para que eviten tomar humedad. Sí, esto es ya como medida preventiva después que tú soluciones el problema de humedad si se te llega a presentar. También aprovecho y menciono que ustedes saben que el Mini 3 Pro viene con esto, que ayuda a que el gimbal se proteja y quede inmóvil, pero esto se convierte en un arma de doble filo. Sirve para proteger y inmovilizar mucho mejor el gimbal, pero si por algún descuido se te humedece, se te moja porque lo sacaste, que cayó allí en un pasto húmedo o algo y toma humedad o agua, ya esto también se vuelve un problema, porque al mantenerlo allí detrás de la cámara inmóvil, que más permanece con esto que volando, también esto va a hacer que tu cámara tome humedad. Así que ojo con esto. Yo en lo personal básicamente lo sentí una vez así como húmedo y dejé de utilizarlo. Podría haber esto influido, no sé, por eso igual comparto mi experiencia y voy corrigiendo. Y la verdad es que cuando estás de afán y quieres eliminar esa humedad, con lo que mencionaban los compañeros, este accesorio que hace las veces donde va el filtro, que nos permite cambiar los filtros, cuando se lo quitas al dron,
¿sí? Y lo mueves en modo sport un rato, seca mucho más rápido el problema de humedad o la humedad que está en el momento, automáticamente se disipa mucho más rápido, para que también lo tengan presente. Ya por mi Instagram, Sebas, hola a tú, yo lo he probado en nieve, bosques, con neblina, en la ciudad y no me ha pasado eso. Soy de Chile, he buscado información al respecto, pero nadie menciona bajo qué condiciones se produce el empañamiento del Mini 3 Pro. Como le ha pasado a muchas personas que no han tenido problemas. En lo personal, cuando leí este comentario, quise recordar a detalle en qué momento se me presentó a mí, y fue después de haber guardado o almacenado el Mini 3 Pro durante unos 5 o 6 días que no lo utilicé, no lo volé. Cuando fui a hacerlo, se me presentó la primera vez este problema de humedad, que a fecha actual no lo tengo, y voy a terminar el video que hoy tenemos, 30 de julio, con un vuelo y donde ustedes van a ver que está funcionando bien. De allí la recomendación de que cuando no vayan a utilizar sus drones por un buen periodo de tiempo, no dejarlo, digamos, guardados en sitios donde sabemos que se puede presentar este problema de humedad. Yo en lo personal tengo un stand y los mantengo a temperatura ambiente, o sea, incluso fuera de los bolsos, y la verdad es que de esta manera mis equipos no me molestan por problema de humedad, aunque dejo de utilizarlos un buen tiempo cuando me toca probar equipos nuevos y darle y todo eso. Entonces, para que tengan esto presente. Y leo ya dos comentarios más de Marcelo. Sí, actualmente vivo en Hobart, Tasmania. En este lugar normalmente tenemos temperaturas entre 0 y 16 grados centígrados en esta temporada. Debido a esto y al grado de humedad, es muy habitual que suceda. Trato de utilizar bolsas para la humedad y calentar el dron. Debido a esto, los vuelos normalmente son cortos, ya que puede ser imposible en esta clase de escenarios conservar las cámaras sin esas marcas de humedad. Decir que hay condiciones o ambientes que la verdad sí van a originar este tipo de problema o empañamiento, pero bueno, para que vayan teniendo esto presente. Otro comentario, el sur del mundo, es por dentro, nunca me ha pasado este tipo de condensación. Mini 2, he visto que sí pasa con el Mini 3. Como experiencia, yo soy comunicador audiovisual, que me ha pasado con mi trabajo, las cámaras de video se humedecen al interior de la óptica. Es un problema solucionable con un secador o aire frío, pero el problema es que si eso es constante, se crean hongos al interior de la lente. Y aquí el compañero, y muchas gracias por su comentario, da en el clavo. Usted quiere eliminar y secar rápido esta humedad, la verdad que la secadora de cabello es una muy buena opción. No una pistola de calor, porque lanza aire un poco más fuerte, y si no la gradúas correctamente, lo que vas a hacer es ocasionar un problema mayor. Pero ya una secadora de cabello es muy buena opción. Yo lo he recomendado ya en otras ocasiones, donde lo que hace es poner a flotar allí el dron, vuelo estacionario, y a una distancia prudente lo que hace es darle calor, y esto va a ayudar a disipar dicha humedad en la cámara. Donde ya pues vamos sacando conclusiones de que esto, si bien puede ser normal bajo ciertas condiciones como se opere y donde se opere el dron, la verdad, este sí ya es mi opinión personal, veo que el Mini 3 Pro es como si fuera un poco más sensible a estos factores en comparación a los otros modelos que lo he probado igualmente de intensos, y pues la verdad no se me había presentado el problema de humedad hace mucho rato. Lo bueno es que con lo que he hecho, especialmente yo lo que hice fue volarlo en modo sport, quitarle el protector de que les mencioné, las bolsas de silica, y le di calor con una secadora de cabello, y con esto al menos se ha solucionado este problema y no se está presentando. Bien, espero que este video les sea útil para los que no tienen el problema pero quieren prevenir, como para los que lo tienen y buscan una solución práctica y sencilla. Igual voy a terminar con un vuelo a fecha actual que comprueba que está funcionando perfectamente, y recordarle a los amigos de Medellín o de Colombia que nos veremos el 3 y el 4 de agosto en la Feria Tecnológica de Drones que se va a llevar en la ciudad de Medellín. ¿Tiene dudas sobre los drones? ¿Quiere incursionar a este mundo? Pues le invito a que se pegue la ruedita por allá, y por qué no, después de mi intervención, donde estaremos hablando del impacto de la tecnología de drones en el mundo laboral,
podremos hablar como amigos y, bueno, interactuar un rato. Bye bye y nos vemos en la próxima, recordándoles que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Chao, chao.